Le doy la bienvenida a la senadora Xochitl Gálvez. Gracias por estos minutos. Gracias, Joe. Qué gusto saludarte de ti a todo tu auditorio. Hay una situación de devastación en el estado mexicano de Guerrero. La cifra de personas fallecidas continúa subiendo, obviamente las personas heridas. Sin embargo, durante las primeras horas vimos una total desconexión, tanto del gobierno estatal, local como federal. Y hoy la respuesta fue básicamente atacar a los medios de comunicación que exhibieron la situación, más allá de hablar de las víctimas y del apoyo para la reconstrucción del estado. Mira, lo que pasa es que México no tiene un organismo hoy que atienda este tipo de emergencias con la prontitud, pero sobre todo con la prevención. El Fonden entraba un poco con recursos, y lo que yo he venido planteando desde hace algunos días, desde el 19 de septiembre, una agencia mexicana de manejo de emergencias. Es una agencia que le permite prevenir, monitorear, tomar decisiones. Está enfocada solo a las emergencias, es un organismo autónomo que es el responsable de prevenir, pero cuando ya llega el desastre de atender. Creo que es lo que hizo falta. Hizo falta quien hiciera ese trabajo de coordinación entre el municipio, entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Ya pasó con el hospital de Tula, cuando murieron 15 personas, que se abrieron las compuertas en la Ciudad de México, pero no hubo la coordinación entre que se abren las compuertas en la Ciudad de México, entre que se vacían las presas y se inunda Tula. Entonces, lo que estamos viendo es que está haciendo falta ese órgano de coordinación, porque lo que vimos el día de antier, pues es justo eso. No se le advirtió a la población civil de lo que venía, a los ciudadanos, para que dejaran, yo no quiero imaginar en qué condiciones están. Yo tuve contacto ese día por la noche, alrededor de las 11 de la noche, con una persona, todavía había comunicaciones, diciendo, se están volando mis láminas, estamos muertas del miedo, no sabemos qué va a pasar, nunca habíamos vivido una historia así, parece que ni con Paulina. Entonces, pues sí, hay responsabilidades, pero hoy, más que lamentar, hay que trabajar juntos, hay que ver cómo resolvemos este tema. Veíamos al presidente López Obrador en un jeep, en una llegada muy criticada, por supuesto. ¿Cómo ha evaluado usted el desempeño, el despliegue del plan de N3, de las fuerzas para atender la situación? Y sobre todo, cuando lo que se anuncia en la plaza, en los campos, según ciudadanos que nos han reportado, es que el gobierno de la 4T va a apoyar a la reconstrucción. ¿No es un acto electoral en medio de una tragedia? Primero, es la obligación del gobierno, más allá de que sea de la 4T, de lo que sea. Totalmente. Es una obligación del gobierno apoyar con la reconstrucción. El día de ayer yo me cansé de presentar propuestas para que en la ley de ingresos se establecieran incentivos fiscales para aquellos que quieran mandar ayuda a Guerrero, que se establecieran tasas impositivas cero para empezar con la reconstrucción y la creación de empleos en Guerrero. Que hubiera un fondo de reconstrucción producto de modificar el precio del barril de petróleo, que está 13.400 millones de pesos por cada dólar que modifiquemos y está muy subvaluado. O sea, el día de ayer pudimos haber hecho muchas cosas los senadores de todos los partidos en beneficio de Guerrero y se decidió no hacer nada. Entonces, yo más bien diría que lo que pasó ayer con el presidente es la ausencia de un Estado Mayor presidencial. O sea, porque pues, se veía que cuando el presidente anuncia en la mañana que no hay comunicaciones y que no sabe qué está pasando en Guerrero, yo me alarmé porque pues obviamente hoy hay un montón de comunicaciones satelitales que podrían haberle dicho al presidente qué estaba pasando en Guerrero. Nunca sabe uno si es una estrategia de comunicación de él para después victimizarse y decir que pues, se quedó varado, o realmente es un problema del Estado Mayor que no existe y que puede coordinar este tipo de traslados. Entonces, yo más bien me quedo con que no se le avisó a la población y que las consecuencias pueden ser bastante delicadas. Es una negligencia criminal, como ha sucedido en otros sentidos, en salud, en seguridad. Definitivamente es una incapacidad de este gobierno para atender este tipo de situaciones. Estamos muy lejos de tener gente talentosa y capaz. Yo siempre he dicho que la ineptitud también es corrupción.
y que en ocasiones como estas cuesta vidas. Y yo he costado vidas en Guerrero y creo que eso es lamentable. Fuera una, fueran dos, las que sean, debimos haber tratado de prevenir. Ahora lo que tenemos que hacer es enfocarnos todos a cómo resolver el tema de Guerrero. Ahora, abordabas el tema de la ley de ingresos, también viene por supuesto el presupuesto de egresos. Viene el último año del presidente López Obrador, se está privilegiando la obra que le interesa al presidente, pero ¿de dónde quedan precisamente la construcción de un país a futuro? El no saquear los pocos fideicomisos o bolsas que todavía tienen recursos para no ir en vías de la expropiación, como lo hablaban hace unos momentos en el foro en el que participaste. Mira, primero antier discutimos la desaparición del fideicomiso de la Corte. Uh-huh. Y yo ahí lo que decía, hoy un trabajador que trabaja en el gobierno federal y que gana 12 mil pesos mensuales, tiene un sueldo base de 4 mil pesos y quizás se jubile con 5 mil, 6 mil pesos. Un trabajador del Poder Judicial que gana 12 mil pesos empieza a aportar para su jubilación en esos fideicomisos. Sí. Y él tiene la posibilidad de jubilarse con otra aportación de la propia Corte con los 12 mil pesos. Más que pelear de por qué este se jubila con 12 mil y este con 6 mil, tendríamos que hacer que todos los trabajadores de menores ingresos se jubilen con el 100% de su salario. Eso sería lo deseable, pero no pegarle a los trabajadores de la Corte para compensar a los que están mal. Más bien, los que están mal hay que mejorarlos. ¿Qué tienen servicios de gastos médicos mayores? Eso no debería de existir si hubiera un buen servicio público de salud. O sea, si tú ir al ISSSTE te garantizara una cirugía en tiempo y en forma, pues la gente iría. El tema es que no existe. Entonces, más bien, más que quitarles a estos, corrijamos lo que está mal para que todo el mundo puedan estar parejos. Entonces, pues yo sí siento que el gobierno está privilegiando obras faraónicas, que yo no estoy en contra, yo estoy a favor de que se construya el Tren Maya, de lo que estoy en contra es que cueste cuatro veces. Sí. O sea, o que la refinería de Dos Bocas ya haya sido inaugurada, vaya a costar tres veces su valor. Cuando hablan de austeridad. ¿No? O sea, hay sobrecosto, ¿no? El sobrecosto, y eso es porque son ineptos y corruptos, porque no hicieron una buena planeación y alguien se está robando el dinero. Entonces, esos recursos los podríamos usar en salud, en educación, en infraestructura, los podríamos usar para ayudar a Guerrero, entre otras cosas, pero bueno, no ha sido posible, pero yo insisto, hoy lo más importante es Guerrero. Ahora, hablaban en este foro con una gran presencia internacional, de países de América Latina, pero también de Europa, del Estado de Derecho, de la ruta crítica que han seguido dictaduras como la venezolana o la cubana. ¿Tú observas que vamos en ese camino en territorio mexicano, hablando de populismo, hasta esos extremos donde ha llegado Nicolás Maduro o los Díaz-Canel, etcétera, los Castro? Mira, lo que queda claro es que este ataque del Poder Ejecutivo al judicial va encaminado a eso, a privilegiar un país, a un poder. Somos una república donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen el mismo nivel. O sea, no somos una monarquía donde pues alguien tenga mayor nivel. Claro. Somos una república y en esa república los tres poderes se tienen que respetar. El intento del ejecutivo de someter al judicial pues no está bien. Y de tener al legislativo prácticamente doblado, porque lo que vimos ayer es una oficialía de partes. La propia Malú Micher presentó una reserva para crear este fideicomiso, estos recursos para ayudar a Guerrero. Su propio partido no la apoyó y acabó ya muy desesperada en la madrugada y amenazó. Diciendo, llames algo, ¿no? Porque llega un punto en donde te desesperas. Eres un demócrata, crees en las libertades y ves que lo que está sucediendo es todo lo contrario, porque hay que decirlo con todas sus letras, lo que sufrió Marcelo Ebrard del grupo de Malú, pues fue este uso de los recursos públicos del Estado para favorecer una candidata. Entonces, pues eso está pasando conmigo. Me están echando todo el Estado en contra, todo el poder que pueda haber en el uso de recursos públicos para que yo no llegue a lo que me he propuesto, pero pues eso va a ser una gran pelea. Y pues sí, es un momento, sobre todo si hay un joven que me está escuchando, ustedes no se pueden acordar lo que fue este México no democrático. Yo sí lo viví,
Yo sí viví un caciquismo en mi pueblo donde no había elecciones, se rellenaban las urnas por parte del cacique y ganaba quien él decidía. Entonces, claro, por eso creo que la democracia sí es un tema que nos lleva hacia la libertad. Yo hago votos porque no lleguemos a extremos de Venezuela ni Cuba, y va a depender de los mexicanos, de su participación. Pero hoy por hoy bien mencionas, y eso es verdaderamente importante, el propio aspirante dentro de Morena, Marcelo Ebrard, denunciaba el uso de los recursos públicos de la Secretaría del Bienestar a favor de una candidata que no era él dentro de su partido. ¿Qué opciones tenemos para evitar que haya una elección de Estado que roben ese bono democrático de los mexicanos, de la cual no solamente tú, todos los mexicanos podemos ser víctimas? Participando, ellos pierden cuando la gente sale, exigiéndole a los políticos resolver problemas. No se peleen adentro de su familia por los políticos, no vale la pena. Mejor exíjanos resolver el tema del agua, el tema de la salud, el tema del empleo, el tema de la seguridad. O sea, el tema de la seguridad es brutal y los jóvenes lo están viviendo. Los jóvenes ya no pueden salirse a divertir con confianza porque tienen que estar cuidando que no les echen algo en la bebida, que los maree y acaben con la tarjeta de débito saqueada en un banco. Los jóvenes hoy tienen miedo, las jovencitas sobre todo, los papás, nos da miedo que nuestros hijos salgan. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ellos tendrían que entender que lo que estamos viviendo no es normal. Algún joven que tenga la oportunidad de ir a otro país, al mismo Estados Unidos, pues se da cuenta que puede salir con más libertad. Entonces, creo que los jóvenes van a jugar un papel muy importante. Las mujeres, no podemos seguir con un proyecto que ahora sí que condena a las mujeres que salen a marchar, a exigir, claro, a sus derechos. Ministras, candidatas, diputadas. Y Claudia Sheinbaum no ha tenido la fuerza de condenar esto que le están haciendo a la ministra Piña, ¿no? No he visto que levante la voz para decir, pues, presidente, eso no está correcto. En cambio, yo sí, y aquí anda Fox, yo sí tuve las agallas de decirle a Fox, no estoy de acuerdo que usted señale a Claudia por su origen, porque no sé realmente de dónde sea la familia de Claudia, pero pues no, eso no está bien. Y yo sí se lo dije a Fox, en un tuit, y se lo dije personalmente, ¿no? Pero son democracias simuladas cuando hay dos mujeres candidatas a la presidencia por primera vez en la historia de México. Yo creo que las dos estamos aquí por un enorme mérito cada una. Yo no le quito ningún mérito a Claudia. El tema que yo sí señalo, pues, es que ella no tiene la libertad que yo tengo para opinar y para señalar. Lo vimos con el tema de Hamás. Hasta que el presidente salió a fijar una postura, ella salió, se ve que no quiere incomodar al hombre que vive en Palacio Nacional. Y yo creo que aquí también los jóvenes tendrán que decidir una visión de futuro. Mientras ella fue a apoyar a la Cámara de Diputados el uso de combustibles fósiles, yo fomento las energías renovables. O sea, mientras ella es tibia para condenar los actos terroristas de las dictaduras, o yo no tengo ningún empacho de decir con las dictaduras no, con aquellos que violentan los derechos humanos no. Mientras ella le pone vallas a las mujeres, yo marcho, ¿no? Yo marcho con ellas, exigiendo los derechos. En fin, creo que tenemos varias diferencias y eso es lo que tenemos que demostrar a lo largo de este proceso. Para concluir, Venezuela viene ya en un proceso electoral. María Corina Machado ha logrado superar toda la resistencia de Nicolás Maduro, del régimen, etcétera. ¿Qué mensaje le envías? Yo le quisiera decir a María Corina que admiro su valentía, su fuerza, su decisión, que es tiempo de las mujeres, que sí nos está tocando enfrentar a estos personajes autoritarios. Yo he sufrido una persecución sin grandes consecuencias todavía, porque también soy una mujer que no se ha dejado, que el presidente me difamó y yo fui a confrontarlo, y a ella la han atacado y ella los confronta. Entonces tengo mucha empatía con María Corina y yo creo que va a salir adelante.
que tenga la fuerza. Yo espero encontrarme con ella en algún momento de la vida y desearle éxito, porque lo que Venezuela está viviendo no es deseable. 7 millones de venezolanos han tenido que dejar su país porque no tienen las condiciones para vivir. Pues es momento que una mujer como ella llegue a gobernar ese país. Senadora, le agradezco mucho estos minutos. Gracias, Guillón.